público ahí, ¿eh? Va a saltar Nate Robinson. Le está retando a algo. Le está diciendo no lo hagas. Los dos. No. Que van los dos. Que vaya Howard también. Mire. Ahí están bailando. Vamos, Rudy, márcate unos pasitos. Ahí van a presentarles. Bueno, vamos a ver. El campeón del año pasado, Dwight Howard. El campeón del año 2006, Nate Robinson. En 2005 participó J.R. Smith y le vimos hacer mates realmente preciosos. Y en los partidos, Nico, es de los tíos que hace mejores mates en los partidos. J.R. Smith, sí, hombre. Es una bestia. Unos mates espectaculares, sobre todo en el momento de hacerlos en un partido. Es decir, que un montón de veces hemos visto mates, sobre todo. A mí me encantó un mate que hizo por la izquierda, acabando con la derecha, increíble. Pero bueno, de los matadores, ya sabemos que este, el candidato principal para ganar todo eso, vaya mate que se ha pegado Nate Robinson. Para empezar. Y vemos a Rudy con Pau Gasol practicando el mate. Le está diciendo Rudy dónde quiere que le tire el balón. Pau Gasol le va a ayudar y le va a tirar el balón viniendo por detrás del tablero. Y lo cogerá por detrás, ahí lo recogerá y lo machacará por delante. Tom Chambers, el jurado, está presentado el jurado. Que serán Larry Nance, ganador del primer concurso de mates de la NBA en el año 84. Tom Chambers, leyenda de Phoenix Suns, 4 veces All-Star y MVP del 87. Cedric Ceballos, campeón del concurso de mates en el 92. Dan Meyerly, 3 veces All-Star y entrenador ayudante de Phoenix Suns, de Terry Porter. Y Kevin Johnson, 3 veces All-Star, leyenda de Phoenix Suns y actual alcalde de la ciudad de Sacramento. Se saluda ahí Nate Robinson con Chris Tucker, también con Spike Lee. Entre neoyorquinos, pues es 1 centímetro más alto Nate Robinson que Spike Lee. O menos. Un pelín. O menos. ¡Wow! Pues ahí están los protagonistas, se retiran los ayudantes. El calentamiento está tocando su punto final. Bueno, calentando Dwight Howard, ahí está Rudy Fernández, gesto serio, pensando lo que le viene por delante. Cada participante salta Nate Robinson, le cogen volando a Dwight Howard para completar, J.R. Smith está tirando triples. Tirando triples, gastando la canasta. Aquí el calentamiento está siendo muy, pero que muy light. Están protagonizando el show totalmente Nate Robinson y Dwight Howard. No veo cruce de miradas, ¿eh?, entre Rudy Fernández y Howard. Ahí está el mallorquín. Cada jugador tendrá 2 minutos para realizar su mate. Puedes fallar todos los mates que quieras durante esos 2 minutos. Pero bueno, no queda igual. Pero una vez que el mate está hecho, el árbitro ya lo confirma como tal y ese es el que puntúa. Pero claro, la clave está en hacerlo a la primera. Preparándose ahí, veíamos a Rudy Fernández como lanzando, amagar. Sí, amagar, sí, allí. Bueno, yo creo que tiene que calentar un poquito más, sobre todo Rudy.
el enano que hace. Vamos a ver, Rudy, ahí está, para entrar en calor, a tablero y muy arriba, la hunde en el aro. Bueno, hay que empiece ser real, ya, este mate. Que empiece ya, que empiece ya. Este mate, lo que acaba de decir, y para conseguir un 100. Jared Smith sigue tirando triples. No entiendo. A su aire. Ahí están las reglas. Pues eso, dos mates por concursante y la suma de los votos de esos dos mates, pues nos dirán quiénes son los dos finalistas de este concurso. En uno de los mates de la primera ronda tienen necesariamente que pedir la colaboración, que utilizar la colaboración de uno de sus compañeros. A ver, se la tira muy arriba y Dwight Howard, gira en el aire y machaca con la izquierda. Parece que los tiros van por ahí en todos los participantes. Uy, Jared Smith, lo que intentaba el animal de Jared Smith, que puede ser el gran tapado. Ya lo anunciaba Rudy Fernández, cuidado con Jared Smith. Mira qué alto se tira el balón Dwight Howard. Pues si es que muerde el aro perfectamente Dwight Howard. Mira, miraba hacia el banquillo ahí Nate Robinson y dice, madre mía lo que es capaz de hacer. Aquí consultando a Nate Robinson con Russell Westbrook, que ha sido candidato también para participar, sí. Consultando qué es lo que tengo que hacer. Y aquí estamos viendo que, bueno, Michael Beasley está estando... tirando triples los tíos. Fíjate que Michael Beasley está sentado allá. Está sentado por ahí en el suelo. En el suelo. Ahí Cedric Ceballos, recordándole a la gente ahí con su teléfono móvil que, pues que se puede votar a través de mensajes de texto. Y aquí está Larry Nance, jugador de Cleveland Cavaliers, ganador del primer concurso de mates. Calentando, se acaba de cascar Jared Smith el mate que hizo en el año 2005. Fantástico mate, similar al que hizo Iguodala también después, pasándoselo por la espalda. Bueno, qué ganas de que empiece esto. Entrevistamos, vamos a escuchar lo que le cuenta Cedric Miller, Dwight Howard. Can you give me and everybody else an idea of what you might be doing tonight? I don't know what I'm doing tonight. I don't know. You want to give it just a little more thought? No. What's the main competition? Everybody. And get out of here. Listen to that.